Francisco Jiménez, candidato a alcalde de Guayaquil por el Movimiento Creo. Y también exgobernador del Guayas en el 2009. ¡La barra, por favor! ¡Comenzamos con el boom electoral! Primera pregunta, sencillito, vaya inflando. ¿Cuántas suscripciones tiene Guayaquil? Circunscripciones, tiene tres distritos, más uno más que es rural. Ok, sigue inflando, no puede parar. ¿Cuántos candidatos para la alcaldía hay? 17 candidatos. Tres nombres de sus concejales. Tres candidatos. Nombres. Alex Gómez, Zoila Gómez y Rommel Ramos que están aquí conmigo. Una parte del himno de Guayaquil, sigue inflando, más rápido. Es la aurora gloriosa que anuncia libertad. Nombre tres parroquias de Guayaquil. ¿Qué le pasa? ¿Está asustada? Letamendi, Rocafuerte y Jimena. Cinco barrios de Guayaquil. La Chala, Cristo del Consuelo, Caraguay, Barrio Garay, Urdesa, Centenario. ¡Sin soplarle! ¿Cómo se llama el salón donde se reúne el alcalde con sus concejales? Sillón de Olmedo. ¿El salón? Es que más importante es el Sillón de Olmedo. ¡Ole! Negativo. En la final, ¿cuántos habitantes tiene Guayaquil? ¿Sabe qué? 3.300. ¡Se acabó! Titi Aguilar, en corto.